9 de la mañana, un minuto en todo el territorio nacional y estamos en vivo compartiendo este jueves realmente fantástico, espectacular, más allá de que la temperatura ahí va en ascenso. Pero bueno, que disfruten los que les gusta el verano y el calor, que disfruten que quedan poquitos días. 21 de marzo, cambio, recambio de estación, así que faltan muy, muy pocos días. Bueno, estamos 9 de la mañana, dos minutos como lo veníamos anunciando, recibiendo aquí en los estudios de la radio al secretario de gobierno del municipio de la ciudad de Malabrigo, Marcos Bastasini, a quien estamos agradeciendo su presencia aquí en el programa. Marcos, buen día, ¿cómo estás, querido? Buen día, Julio, buen día, ¿cómo andás vos? Gracias por el espacio y buen día para la audiencia también. Bueno, Marcos, lo decía recién, lo estábamos comentando fuera de aire, mañana calentita, calor, pero, o sea, como que la temperatura no está tan elevada, pero uno siente calor. No, sí, la verdad es que se siente un poco la inestabilidad, ojalá. ¿Llueve ojalá o no llueve, Marcos? A ver, porque yo desde acá adentro digo que llueve, desde ayer estoy diciendo, y si no, mañana no sé cómo. Ojalá, Dios te oiga, yo creo que si la gente te está escuchando, está rezando para que llueva, la sequía es bastante. ¿Cómo está el tema, Marcos, antes de charlar del tema tránsito, que es el tema que nos aboca hoy? ¿Cómo está un poquito el tema en Malabrigo de la sequía, la producción agropecuaria? Mirá, eso lo maneja Mati, pero está, creo que ayer estuvieron anunciando que se volvía a activar la emergencia para que los productores hagan la declaración. Si bien eso te exime de algunas cuestiones impositivas y algunos vencimientos bancarios, puede llegar a ser que en un futuro haya algún otro tipo de beneficio. Así que, bueno, aquellos productores que todavía no se han acercado a la Secretaría de Producción de la MUNI, si quieren hacerlo, estaban trabajando fuertemente en eso el secretario de producción, porque bueno, la sequía está haciendo estragos. Acá tal vez no tanto, hay otras zonas donde hay pérdidas que son casi totales. Sí, exactamente. Sí, me estaban diciendo departamento 9 de julio, bastante. El norte de General Obligado, lo que el es norte, de Avellaneda hacia el norte, hasta inclusive hay pérdidas en algodón, que el algodón es un cultivo que es uno de los más resistentes a la sequía. Hay pérdidas en algodón, así que por eso magnificamos un poco lo que está sucediendo, ¿no? Marcos, el tema que nos aboca en el día de hoy un poco para charlar el tema tránsito, cómo vienen trabajando desde el municipio en cuanto a este tema, como te lo decía yo recién fuera de aire, por allí la gente va dejando sus opiniones, sus consultas a través de la radio, y por ahí está bueno que nos juntemos a charlar un poquito en el programa también para ir respondiéndole a la gente y que nos cuenten ustedes cómo vienen trabajando en el tema tránsito, concientización, lo que es en el tránsito, sí, todo, y también en la misma vía pública, en la misma calle, ¿no? Sí, mirá, a ver, yo creo que lo mejor que nos puede pasar es cuando hay un problema reconocerlo, y para tratar de buscar estrategias a fin de o resolverlo o al menos aplacarlo y lo posible solucionarlo. Yo creo que el tránsito viene teniendo dificultades en Malabrigo en este último tiempo. No quiere decir que no se haya trabajado en tránsito, porque se viene trabajando, las ordenanzas siguen estando vigentes. Fue uno de los principales pedidos que me hizo el intendente cuando me ofrece la posibilidad de la Secretaría de Gobierno. Me dice, bueno, hay que trabajar fuertemente en esta campaña de concientización en tránsito, concientización vial, por así decirlo, que todos sabemos que la pandemia nos modificó nuestra forma de vivir, nuestra forma de interactuar. Todos sabemos que Argentina fue uno de los países que tuvo una de las cuarentenas más largas y más estrictas en un primer momento. Eso hizo que todas ciudades, pueblos clausuraran sus ingresos y tengan que poner gente a controlar quién ingresaba, tomar temperatura, registrar, controlar gente que se empezó a enfermar, digamos que se empezó a contagiar con este virus, y después controlar también todos los contactos que había en su momento que tenían que aislarse en sus hogares. Eso hizo que los inspectores y gran parte de los empleados municipales se vieran afectados a esa actividad. También porque el tránsito se redujo de sobremanera, o sea, a la noche no se podía transitar, los colectivos no transitaban, las rutas, por así decirlo, transitaba solamente personas autorizadas y camiones que tenían que trasladar mercaderías, medicamentos y todo ese tipo de cosas esenciales. O sea, el otro tránsito se redujo. Bueno, eso hizo que el personal que está para el control se afecte a esa actividad. Bueno, hoy, gracias a Dios y
algunas cuestiones. Esta pandemia está dando algunos respiros. O sea, pongámosle el plan de vacunación, que hizo que, bueno, que esta tercera ola, que si bien hubo una gran cantidad de contagios, no así, gracias a Dios, vuelvo a decir, los fallecimientos que hubo al principio, uh-huh, ¿no? Que uh-huh, si las vacunas hubiesen estado antes, seguramente muchos de ellos tal vez se hubiesen evitado. Uh-huh. Ya tampoco es la misma, no es la misma, no es tan estricto los contactos y todo eso. Entonces, bueno, eso hace que hoy tengamos que comenzar a trabajar con retomar nuevamente las actividades. Uh-huh. Yo tuve unas reuniones antes de asumir esto con el concejal Javier Zampar, que era el anterior secretario de gobierno, para ir poniéndome a tónica lo que hicieron, cómo se trabaja, los horarios y todo eso. Bueno, yo estoy empezando en eso, vuelvo a decir, o sea, fue un pedido expreso del intendente de Pontón, que nos pide que volvamos a retomar esto para lograr corregir algunos vicios que se generan, porque precisamente la gente, al no ver el inspector en la calle, al no estar el control, es como que lamentablemente se genera un libre albedrío, una cuestión de que... Esto demuestra que tenemos cierto sector de la sociedad que es hija del rigor, como siempre lo digo. Cierto sector lo podemos ir concientizándonos, y cierto sector es hijo del rigor sí o sí, ¿no? Sí, o sea... Marcos, ¿cómo trabajan con las demás instituciones? ¿Se reunieron con demás instituciones para trabajar de manera conjunta? Policía, Sí, nosotros, mira, yo asumí el 7 de febrero, pero bueno, me venía juntando con la gente antes para ir esquematizando, y ni bien asumimos, solicitamos a bomberos la estadística 2020-2021 para ver cuántas salidas hubo, cuántos accidentes. Uh-huh. Yo después les volví a pedir información de los horarios de los accidentes. Yo tengo un esquema hoy de bueno, dónde está la mayor cantidad de accidentes, en qué horarios, los lugares, porque teníamos, bueno, 27 salidas en el casco urbano, 7 salidas afuera, 3 salidas a la ruta. Bueno, yo necesito de ese casco urbano las direcciones, entonces yo puedo hacer un mapa accidentológico, por así decirlo. Bueno, miren, la esquina de Corrientes y Sarmiento es peligrosa. Pongamos ahí un cartel. La mayor parte de los accidentes se concentran de prácticamente de las 3 de la tarde a las 9 de la noche. O sea, la mayor concentración se da de las 6. Eso es estadística que tenemos. Sí, eso es estadística que yo fui armando en base a la información que fuimos recolectando. De 15 horas a 21 horas. Sí, esas son la mayor parte de los accidentes. Uh-huh. Lo tengo por acá, lo voy a buscar. Dato importante. Sí, como para... En cuanto a la cantidad de accidentes, ¿hay algún dato de la cantidad de motos que están involucradas en los accidentes, del total de accidentes, Marcos? La gran mayoría son motos, sí, bien. Exactamente. O sea, el gran problema en el tránsito en Malabrigo lo estamos teniendo con las motos, ¿sí? Uh-huh. El gran problema lo estamos teniendo con la moto, más allá de que hay algunas actitudes de disciplina, llamémoslo así, también con vehículos a altas velocidades y todo lo demás, pero en términos general el gran problema está con las motos. ¿Cómo se va a trabajar con respecto a esto, Marcos, para ir comenzando a darle una solución a esto, ¿no? Cuando uno dice una solución, no significa que queremos que el inspector salga a la calle a cobrar una tremenda multa. No queremos, sentido. Ojalá y nadie tenga que pagar una multa, pero todo, la sociedad quiere un tránsito ordenado. Sí, no, porque, obvio. Estamos últimamente, con el tema de los escapes, con el tema de las velocidades, con el tema de los que hacen wheelies, que ocupan cuadras enteras haciendo wheelies con las motos, el peligro que esto genera, ¿no? Sí, yo creo que, tenemos que partir del tránsito en que no es el objetivo salir a hacer multas o a generarle problemas a las personas, pero las personas tienen que entender de que de sus conductas ponen en riesgo su propia vida y la vida de los demás, digamos. Eso es clave. O sea, yo creo que el tránsito no pasa por multar, sino pasa por educar, pasa por concientizar. Bueno, en este primer proceso nosotros, vos me decías con quién nos juntamos. Bueno, nos juntamos con el jefe de policía, con los bomberos, con todo el cuerpo de inspectores, con el director de tránsito, digamos, de la parte de multas, de legales, el doctor Zanutini, para ir analizando esto y ir viendo paulatinamente qué estrategias llevar adelante. Primero, como te dije, o sea, buscar toda la información,
seleccionarla, analizarla, tipificarla, cuantificarla, y bueno, esa información se convierte en algo certero cuando vos lo puedes analizar y en base a eso puedes tomar decisiones. Que en ese proceso estamos. O sea, identificamos que faltan algunas cartelerías, queremos también ir por eso, con carteles de ceder el paso, con carteles este tipo cruce peligroso, alertando a la gente de que ese lugar puede llegar a ser peligroso, o es peligroso, pero ya lo tenemos identificado. Y bueno, en este trabajo estamos diseñando también una folletería para salir con los inspectores a la ruta, a la calle, a repartir a la gente, a alertarlos, decir, bueno, mire, si usted se conduce en motocicleta, sepa que están vigentes las ordenanzas, que tiene que tener las luces en condiciones, que tiene que tener casco, ¿sí? Y el casco no es solo una obligación de una norma de tránsito, es una cuestión que te protege la cabeza y sí, te das un palo, sí, digamos. De hablando respeto con la vida de uno mismo. Claro, hablando pronto, la moto, el paragolpe termina siendo la rodilla, la cabeza. El cráneo, entonces, bueno, o las rodillas. Sí, sí, entonces, yo creo que siempre, a veces al inspector en la calle tal vez lo maltraten o no lo respeten o lo traten mal, pero el trabajo de los pibes es tratar de concientizar y decir, mirá, Julio, a ver, en moto, ponete un casco, te estoy protegiendo a vos, no te estoy multando por algo. Si no te estoy protegiendo, o sea, las acciones son para proteger la vida. O sea, lo más preciado, eso es lo que tenemos que trabajar nosotros, lo más preciado que tiene un ser humano es la vida. Es la vida. Lo demás es cuento, porque vos puedes tener una casa muy linda, puedes tener un auto, puedes tener campo, puedes tener un montón de cosas. Las puedes perder un día para otro. Sí. Es lo que hay que entender. Eso es lo que hay que entender. Exactamente, la vida... Tal cual. Marcos, sí. Lo que tiene que ver con cantidad de inspectores. O sea, a ver, Malabrigo creció, sí. La cantidad de motos crecieron, hay más motos, hay más autos, hay más calles. ¿Dan abasto los inspectores que tenemos para controlar el tránsito? Yo creo que si se organizan, no quiere decir que no estén organizados, pero sí estaríamos en condiciones. Pasa que, bueno, este tiempo también los chicos están en sus licencias anuales ordinarias. Entonces eso hace que se reduzcan las cantidades. Tenemos una chica que está en una licencia anual, que sacó una licencia sin goce de sueldo, eso es un inspector menos. Bueno, también se dio trágicamente el fallecimiento de David, digamos, que sucedió el año pasado. Eso también hizo que no se genere un nuevo inspector. Pero los chicos, ¿eso se están, piensa poner un inspector en el lugar de que eso tenemos de que definirlo aún? O sea, no te puedo contestar que sí, porque tendríamos que definirlo, digamos. Pero bueno, los chicos hacen lo humanamente posible. Ellos tienen mucha predisposición. De cuando nos reunimos, ellos fueron los que dijeron, miren, estos son los lugares problemáticos, estas son las personas con las que ya hemos hablado, estas son las personas que andan alta velocidad, estos son los pibes que andan haciendo Willy. Y bueno, entonces empezamos a diagramar algunos controles en conjunto con la policía. Eso le queríamos avisar a la sociedad, que no se está saliendo a multar, se está saliendo a notificar. O sea, se hicieron ya una serie de controles en este de 2022. ¿Cuál es el proceso de este tipo de controles? ¿Primero se notifica, Marcos? Exactamente, se notifica. ¿Y luego? ¿En una segunda ocasión? Exactamente, cosa que quede una notificación de decir, mira, yo te notifico. Y después, bueno, vendrá la sanción, llegado el caso. A ver, si una persona en este control va con una moto que tiene un escape libre, no hay notificación. ¿Directamente retienen el vehículo? Hay retención, bien, porque se aplica bien la cuestión de ruidos molestos, que es una de las cuestiones que... Es uno lo que yo te comentaba, uno de los problemas que tenemos, digamos, velocidad, escape libre o ruidos molestos, que es muy incómodo. Sí, uno dice, hay cosas más importantes que tratar que un pibe que anda con una moto escape libre, pero es muy incómodo, porque tenemos que pensar en los chicos autistas, tenemos que pensar en la gente mayor que por allí se acuesta 20 horas a la noche, está acostada porque ya es tan grande y no pueden dormir, y genera... No, sí, yo creo que, a ver, a mí también me pasa, yo vivo en Malabrigo, o sea, vos estás mirando tele y parece que te cae un rayo cuando te pasan con estos vehículos que te vibra todo, genera molestia. Entonces, bueno, en ese caso no hay chances, o sea, se va a retener el vehículo, es Marco, así. Justamente en el caso de un menor también, o sea, si un menor en estos controles, o sea, se hicieron dos controles, esta tarde se va a hacer otro. Estamos trabajando en conjunto, como te digo, la policía y los inspectores. En algunos casos también solicitamos ayuda a la policía específica de Reconquista. Así que bueno, ellos también se predispusieron y los controles son
eventuales en distintos lugares que consideramos nosotros donde mayor tránsito hay. Bueno, la policía se pone un 15, 20 minutos en un lugar, después se van a otro y así para Exactamente, a eso iba justamente en una de las reuniones de antes de ayer. Charlábamos el tema tránsito, esta problemática, y no da resultado el tema por ahí mucho de los controles por el hecho de la tecnología hoy. Que se avisan, che, están en San Martín y 18 de junio, no cruces por ahí. O sea, y de ahí surgía, digamos, cómo solucionar ese problema. Porque está buenísimo el tema de los controles, como se están instalando ahora, está muy bueno porque genera... sí, poco, genera presencia. Como presencia, fuerza, exacto, poder, en cuanto a los controles. Pero, o sea, es como que quedaría a la deriva todos los demás horarios y en los diferentes días. O sea, ¿cómo se podría solucionar ese tema? Y por allí alguien decía que los inspectores son un poco flexibles a lo que somos. Naturalmente un pueblo chico, nos conocemos todos, sí. Como que los inspectores deberían ser un poco más rigurosos. Pero... tampoco, no sé si es la solución. No, yo creo que los chicos hacen su trabajo correctamente. O sea, primero hablan como toda persona. Como corresponde y como corresponde y como toda persona. Y después, bueno, empiezan. Ellos tienen para hacer la notificación o para hacer las actas de sanciones. O tienen inclusive, si hay que retener un vehículo, lo retienen. Se tiene que retener y, bueno, llamarán a un móvil de la municipalidad que lo busque y lo traiga al corralón municipal, digamos, que tampoco ese es el objetivo de llenar el corralón con sin dudas. Marco, con una motos. Persona que le retienen una moto hoy, ¿cómo continúa? ¿Cuál es el costo que tiene que pagar para retirar el vehículo o qué tramitación tiene que hacer? Para retirar el vehículo tiene que dirigirse al doctor Sanutini, que está en faltas. Verán ahí qué falta es la multa que se le aplica. El corralón no tiene costo, no, en otras ciudades, en otros pueblos, te cobran por día, digamos, decir, bueno, un costo de 500, 600, 1000, 2000, lo que sea, te cobran. Pues bueno, el corralón acá también, uno cuando se retiene un vehículo, se registra absolutamente todo, porque ese vehículo, si se te retiene un vehículo a vos, te lo tenemos que devolverlo en las condiciones que se lo retuvo. O sea, hay cámaras, hay un montón de gastos fijos para ese corralón, pero aún no tiene costo el corralón de Malabrigo. La persona, el abogado le va a decir, bueno, trae la documentación que acredite que sos el titular del vehículo, y pagás la multa y retirás. Obvio, si tiene un escape libre, hasta eso se hace. Se dice, bueno, trae el escape que corresponde, cambialo acá, deja este libre o lo que sea, y te vas con la moto en condiciones. Pasa que capaz que la sacan y a las dos horas vuelven a ponerle ese mismo elemento. También juega, como siempre, históricamente lo vengo diciendo en los medios de comunicación, juega la responsabilidad también por allí de los padres. Sí, ¿sí? Obvio, esto es algo compartido, ¿no? Esto no es no se puede poner un inspector por cada persona, imposible. O sea, yo entiendo, Malabrigo creció, Malabrigo tiene mucho más asfalto, Malabrigo tiene mucho más tránsito, tiene mucho más motos que hace un tiempo. Totalmente. Pero en esto es educación, o sea, nosotros con los inspectores estamos trabajando en esto, que sea educación, que sea educación, educación y más educación. Vamos a trabajar después con las escuelas, tenemos un plan amplio de trabajo con los chicos como para ir enfrentando esta problemática. O sea, a medida que las escuelas se incorporen a trabajar, nos juntaremos con los directivos para las jornadas de prevención. Hay muchos programas provinciales que la ley nacional de educación también tiene esta cuestión, como tiene la educación sexual, cosas así. Tiene también lo que es educación vial. Bueno, nosotros queremos complementar a esos trabajos y los inspectores, bueno, tienen la potestad para salir, para corregir, para notificar, y si observan alguna de estas cuestiones que amerita, como dije, un menor conduciendo, y bueno, se tiene que retener. Bien. Un escape libre se tendrá que retener. Una persona que está haciendo ruidos molestos, que ya se lo habló, y bueno, se tendrá que retener o se tendrá que hacer la multa para que la persona, digamos, a ver, ¿cómo decirlo? Yo te hablo una vez, no entendés, te hablo dos veces, no me entendés, te notifico por escrito, tampoco me entendés, bueno, tal vez me entiendas cuando te duele el bolsillo. No es el objeto de la municipalidad salir a cobrar multas, porque lo primero que se dice, ahora salen porque necesitan plata y quieren cobrar. No es el objeto, el objeto es cuidar la vida, es concientizar a las personas de los riesgos que implica andar en una moto sin luz, sin casco, de los riesgos que implica andar fuerte en la ciudad, porque también no solo hay motos que andan fuerte, también hay algunos vehículos que se conducen a altísima velocidad. Ocurrió ayer ocurrió un vehículo en particular. Y lamentablemente, yo siempre digo, después lamentamos los accidentes, porque nos cuestan vidas, nos cuestan lo más preciado que tenemos. Lamentablemente. Y una persona en una moto
se pega un palo y tiene muchas chances de hacerse uh-huh. daño él mismo, uh-huh. excepto que le pegue a una bici, a un chico que puede dañarlo. Yo, pero yo una vuelta lo charlé con alguien, que justamente andaba a toda velocidad, conocido, joven mío, y me decía: yo con mi vida hago lo que quiero. Hasta cierto límite haces lo que querés con tu vida. Yo creo que... Pero en el momento que vos tuviste un accidente y caíste, ya deja de ser únicamente tu vida. Porque claro. necesitas del vecino que llamó a la policía, de la policía que vino, del bombero que vino, del suero que te van a poner en el hospital, de la ambulancia. O sea, ya entra en juego todo un sistema. Argentina, lamentablemente, tiene uno de los índices de mayor cantidad de fallecimientos por accidente de tránsito. Te marca que es terrible. Uh-huh. Y cuando uno habla del fallecimiento de la persona, bueno, es lo más trágico. Uh-huh. Pero no se dice nada de todo lo demás la invalidez que esto genera en gente joven. Uh-huh. Uh-huh. A ver, todos tenemos derechos y creo que nuestro derecho termina cuando comienza el derecho del otro. A ver, tenemos que ser conscientes. Yo con mi vida hago lo que quiera, perfecto, pero te diste un palo, movilizaste los bomberos, la policía, uh-huh. los inspectores uh-huh. de tránsito, la gente del hospital uh-huh. de alta complejidad, la cirugía, médico, enfermero, qué sé yo, qué gasto hay en todo eso, ¿no? Tal cual. Y bueno, hay que tratar de evitarlo. Entonces, o sea, a ver, una persona en una moto, yo decía, se pega un palo y tiene mucha chance de dañarse. Uh-huh. Una persona que anda fuerte en un auto, en una camioneta de alta gama, le pega a alguien y tiene mucha chance de dañar a otro, uh-huh. porque el vehículo de gran uh-huh. porte a una alta velocidad agarra uh-huh. a un chico que cruza la calle sin mirar y, bueno, todos sabemos cómo puede terminar. Sí, 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 entonces sí, también esas conductas hay que tratar de evitarlas y los inspectores están trabajando y dicen, mirá, nosotros lo notificamos, le avisamos y ellos tienen también esta cuestión de decir, bueno, miren, sigan avanzando. La idea es hacer docencia, pero también avanzar. Nosotros queremos que los chicos recuperen esto que por la pandemia se por así decirlo, se hizo menos, que uh-huh. es presencia en la calle, uh-huh. que recuperen esta presencia, que recorran la ciudad, que recorran los barrios, no para hacer multa, pero sí para notificar, sí para decir, mire señor, el casco es necesario, uh-huh. mire señor, en moto no se pueden ir tres personas, tienen que ir dos máximo, uh-huh. los dos tienen que tener casco, señor, las luces. Uh-huh. Marcos, todo este sistema de trabajo desde el gobierno de Malabrigo en cuanto a concientización ya se comienza a hacer de las próximas horas. Se comenzó con los controles. Bien. Y se va a seguir con los controles. ¿Y se va a seguir hasta cuándo con esta etapa de concientización, Marcos? O sea, para luego trabajar en la otra en el otro sector de la sociedad que son o somos, me voy a incluir por allí también, hijos del rigor. Sí, yo. Habría que separar el trabajo en dos partes. En una, lo que es concientización para el sector de la sociedad que podemos concientizar. Y en otra parte. Que sí, a ver, acá. No va a servir la concientización. Acá lo hemos hablado con la policía para no exponer a los inspectores, pero uh-huh, uh-huh. Los controles sirven para que la gente vea y diga, che, mira, están controlando, me pongo el casco. Entonces, uh-huh. después, bueno, paulatinamente, si me habitúo a usar el casco, uh-huh. no me lo saco más. Uh-huh. Más allá que el control después no esté. Los chicos en la calle tienen la posibilidad para parar a una moto y decir, ponete el casco, estaciona bien. O sea, vemos que en Malabrigo también tenemos conductas, a veces estacionamos en cualquier lado, dejamos entre auto y auto 2 metros, entonces no se puede meter otro. Uh-huh. Estacionamiento de moto exclusivo, y vos ves que hay una moto y hay 5 motos en el estacionamiento uh-huh. de los autos, generando... Es increíble esos pequeños detalles que estás mencionando. Exacto. Es muy... Y bueno, eso es una cuestión de educación a corregir. Y los chicos tienen la habilidad para eso y están capacitados para uh-huh. eso. O sea, los chicos, digo, me refiero al grupo de inspectores. O sea, uh-huh. ellos le hemos pedido que empiecen a corregir. Tenemos nosotros algunas cuestiones que tendrán que salir después por ordenanzas, digamos, de cuando se vuelva a incorporar a trabajar el consejo, para modificar algunas cuestiones. Uh-huh. Queremos avanzar en la cartelería que falta. Queremos delimitar sectores para marcar el asfalto donde debería estacionar la gente, para que la uh-huh. gente realmente esté marcado, porque por ejemplo hay gente más adulta o gente que se acostumbra uh-huh. qué sé yo me voy al campo y estaciono donde quiero. Sí, por ahí tenemos esa conducta que venimos, estacionamos al uh-huh. revés o dejamos a un metro del cordón, total Malabrigo chico, uh-huh. no pasa nada, ponemos la baliza, nos bajamos a comprar un pucho en uh-huh. el kiosco y dejamos uh-huh. en la boca calle el vehículo. Tal cual. Y no corresponde, entonces bueno, esas son todas cosas que los inspectores están empezando de a poco a empezar a corregir. Bien. Y sí, a ver, vos me preguntabas ¿hasta qué momento? La concientización no se tiene que dejar nunca, porque uh-huh. la concientización es fundamental. Ellos también tienen la potestad para decir, bueno, mira, a ver, una persona que ya la hemos notificado un par de veces y la vemos con la moto en tal lugar y sabemos que la moto tiene escape libre porque lo notificamos, llamamos a la policía que venga,
avisamos a la municipalidad y retenemos. Bien, eso trabaja conjunto, policía y inspector de tránsito. Sí, sí, porque digamos, a ver, bien, el inspector a veces está solo, no podemos nosotros. Era lo que te iba a preguntar, Marcos, si un inspector de tránsito es insultado verbalmente o lo que fuera, ahí actúa la policía. Ellos tienen la, o sea, es una resistencia a la autoridad. Los inspectores son una autoridad municipal que la municipalidad pone para controlar el tránsito. Entonces, a ver, si una persona se zarpa, hablando en términos criollos, y bueno, te tendrá que hacer cargo de sus actos. O sea, los chicos vienen y dicen, mire, a ver, a la policía dice, mire, el señor Julio Llori me insultó, me increpó, me dijo un montón de barbaridades, esto es lo que me dijo, no lo voy a decir al aire, ¿no? Y bueno, tendrá una denuncia después, cómo seguirá, yo no lo manejo, pero ellos están en condiciones de hacer eso. Nosotros tampoco podemos exponer a un inspector a que pueda ser agredido, ya sea de manera verbal o física. Entonces, bueno, por eso le decimos, mira, observás una cuestión, avisás a la municipalidad, avisás a la policía y para que te ayuden en la retención llegado el caso de ese vehículo. Observás un menor que anda en una moto destartalada, destruida, que no tiene nada, y vos sabés dónde vive, llamado a mí o a la policía, y decís, mira, en tal casa, en tal dirección, lleva un móvil, porque seguramente en algún momento va a ir, nosotros lo estamos siguiendo, listo. Va, retenés en el lugar, digamos, eso está habilitado para hacerse, porque hay también personas que, bueno, que no entienden estas cuestiones eso de buena manera, esa es la cuestión. Lamentablemente, ¿no? Marcos, me está quedando 2 minutitos. Bueno, me dicen que lo que es la comisaría no atienden. ¿Desde el gobierno hay alguna línea que la comunidad pueda comunicarse? Está el WhatsApp institucional de la municipalidad, que lo articulamos con el secretario, con Edu Palavecino, que van a poder llamar ahí, eso va a salir en el folleto. La policía a veces no atiende porque no está en el destacamento. La policía también, o sea, unos chicos quedan ahí y el resto recorre. Yo si atienden o no atienden no lo manejo, digamos, yo con el jefe, con el nuevo jefe, una predisposición tremenda, una colaboración bárbara, así que no puedo decir que no atienden. O sea, yo lo he llamado y mirá, vamos a hacer los controles al toque, ponemos un móvil en tal lado, un móvil tal otro, vos disponés de qué horario hasta qué horario. O sea que esa predisposición está. También le dijimos, mirá, acá son ciudad chica, nos conocemos todos, decimos, bueno, mirá, este es el hijo de tal, el vecino de tal, es la conducta de Malabrigo. Quedé helado porque justamente una mamá me dice, tenés razón porque mis propios hijos son hijos del rigor, me dice. Es como, bueno, que por allí sobrepasan a nivel familiar, no ya... Sí, hay familias que por ahí te plantean, yo no sé más qué hacer con mi hijo, bueno, si no sabes vos, ¿cómo querés que yo desde el Estado pueda intervenir en lo más particular que es la educación y la concientización? Vos decías en un principio, yo te estaba escuchando, decía, bueno, esta cuestión no es solo municipal, no es solo ley nacional, no es solo leyes provinciales, también termina siendo una cuestión de la familia, del hogar, de la casa, que yo soy el que le compro una moto a un pibe menor de edad, o sea, el pibe no tiene medios. Cuando decimos un chico, no lo podemos sacar el teléfono, ¿quién le dio el teléfono al pibe? No tiene medio para comprarlo. Se lo damos nosotros, los padres. Entonces, bueno, esto también es una concientización que tenemos de responsabilidad. Que concientizarnos entre todos, digamos. Esto es en conjunto. Nunca solo, por así decirlo. Marcos, nos quedamos sin tiempo, tengo que entregar el programa, ya llegó Claudio. Un tema que da para mucho, te invito cuando quieras venir. Dale. Seguimos charlándolo al tema. Para seguir, me gusta porque hay mucha gente que ha participado, que ha dejado su opinión, su comentario, no podemos compartirlo, reitero, nos quedamos sin tiempo, pero cuando quieras, seguimos charlando. No hay ningún problema. Gracias por la predisposición, sí, seguramente vamos a visitarte seguido. Decirle a la población nada más que tome conciencia de que el cuidado del tránsito es una acción conjunta, que hay que cuidar la vida, que es lo más preciado, la vida propia y la vida de los demás, de esto se trata un poco, y que bueno, que se está trabajando para corregir en algunas cuestiones que no son las correctas, y como dije en un principio, cuando uno observa una dificultad, tiene que trabajar para superarla, pero esto no es solamente control, rigor, es educación, es un conjunto de cosas, como vos lo dijiste. Yo te agradezco enormemente, nos quedamos sin tiempo, seguramente no, nos volveremos a trabajar. Te voy a pedir que todas las sugerencias que te llegaron las quiero tener para mirarlas, porque también de eso se trata un poco esto. Cuando uno dice, vamos a... No quiere decir que antes no se hizo, porque yo digo, en el 2020 se secuestraron 53 vehículos, por ejemplo. En el 2021 se secuestraron
40, o sea que los inspectores trabajaron. Se hicieron 160 actas de infracción entre 2020 y 2021, cuando había poca gente. Los accidentes también bajaron porque la gente no transitaba. Bueno, ahora está empezando a modificarse. O sea, todo eso está... Sería como volver a retomar el trabajo post-pandemia. Exacto. En cuanto a este tema. Exacto. Marcos, esa es la realidad. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchísimas gracias. La palabra de Marcos Bastasini, secretario de Gobierno del municipio local.